7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Inflexión. Y vamos a esperar que se vayan conectando y el Instagram vaya avisándole a nuestros seguidores que ya nos encontramos en vivo. Hoy tenemos una invitada más que especial, por supuesto, como todos los lunes, hoy martes, la verdad es una excepción, pero hoy tenemos un programa de lujo. Así que vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Joana. Saludos a mi gorda preciosa desde Miami, besos para ti. Vamos a ver aquí, bueno, igual darles la bienvenida a todos los que se van sumando. Recordarles que pueden apoyarnos a través de patreon.com/repúblicos y ayudándonos por ahí podemos seguir sacando contenido para ustedes como lo hacemos todo el tiempo. Y pueden también entrar a nuestra página web que es repúblicos.org, ver todo el contenido que tenemos ahí disponible para ustedes. Y ahí también van a encontrar ese link que nos va a llevar a Patreon. Así que el que desea ayudarnos, aportar, apoyarnos, lo puede hacer a través de patreon.com/repúblicos. Voy a esperar a ver. Joa. Privatizar. Bienvenida. Buenas noches. Es un honor porque siempre me acompañas, pero tras vestidores, no puede ser. Tenía que entrevistarte. Hoy era el día. Algún día tenía que ser, ¿verdad? Por supuesto. Y hoy es el día. ¿Cómo estás, mi querida Joa? ¿Cómo estás, Narda? Buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos acompañan. Pues me asombra que ya por lo menos en este momento hay 7 personas aquí acompañándonos. Así que de verdad les agradezco muchísimo. Vamos a ver. Llegaron las jefas, dice Esteban. Llegamos todas. Saludos, pues, hermanito. Saludos a todos los que se van conectando. Hoy están en otra locación, totalmente diferente. Porque hoy salí y estoy en casa de mi hijo y finalmente no me pude regresar para hacer el programa en la casa. Así que bueno, estoy aquí. Pero espero que me se escuche bien, que me vean bien. Espero que nos dejen hacer el programa. Eso también espero yo. Porque... Con estos temas, Dios mío. Con estos temas que tenemos hoy, que son bien interesantes, además preocupantes de alguna forma, alarmantes en muchos de los casos. Así que bueno, yo... Está además que te presente porque todo el mundo ya te conoce. Esteban, saludos, por aquí están. Y vamos a entrar en materia porque tenemos muchas cosas, ya tengo muchas preguntas que hacerte para que tú como profesional nos puedas dar tu opinión, tu análisis. ¿Cuáles son tu punto de vista con relación a estos temas que vamos a tocar hoy? Y vamos a empezar con un tema que es un poco delicado, pero... cada vez lo estamos viendo como más seguido, y es la violencia estudiantil. Joana, hoy vemos dentro de las redes sociales ya, porque nos estamos dando cuenta que
A medida de que la tecnología avanza y que cada persona tiene un teléfono inteligente y puede subir todo a la red en vivo, presencial ahí en los sitios, vemos cada vez más violencia en los liceos, en los colegios. Esa agresión que hay, esa violencia que ha dejado a muchos jóvenes y niños hasta con Con muchas problemas secuelas, delicados, con muchas secuelas. con muchas secuelas de salud. ¿Qué exactamente, cuál es tu opinión, cuál es tu análisis sobre esta situación que está sucediendo con con estas generaciones que vienen en desarrollo? Porque antes lo habían, pero no eran tan violentas. Pues nada, mira, para empezar, a mí sí me gustaría decir, bueno, me llamo Joana Montenegro, para quien no me conozca. Soy psicóloga, también soy entrenadora deportiva, pero también soy coordinadora en nuestro movimiento Repúblicos y gerente general del canal Repúblicos TV. Cuando más allá de aceptar tu invitación, me honra, porque obviamente es una invitación muy formal que por primera vez me hacen, entonces no es, le da uno hasta temor. Le da uno como cositas en el estómago, porque no es algo normal al estar en tu lugar cuando uno entrevista a una persona. Uno se prepara mucho en ese tema y aunque uno maneje los temas que vamos a tocar, hay muchas partes en las que voy a hablar como psicóloga, otras partes puede que hable como mujer, otras partes puede que hable como activista político, que ya son casi 3 años en el activismo político. Entonces, cualquier cosa, si por dónde me voy en la opinión, ustedes me dicen o me preguntas, pero esa opinión es más por el lado psicológico, por el lado humano, o sea, como mujer, o por el lado del activismo político, si no se me entiende. Porque efectivamente, como tú lo mencionabas con el tema de la violencia estudiantil, Narda, y es el hecho de que eso siempre ha existido. Y una cosa es que podamos hacer un paréntesis o un entre comillas con el hecho de que se pueda ver como más violento últimamente, porque yo sí le voy a dar crédito a todas esas personas que están detrás de nosotros, bien sea los editores de los programas, con quienes compartimos cuando vamos a hacer programas y nos hacen ese gran énfasis en que esto siempre ha existido, salvo que ahorita con la tecnología, obviamente en tiempo real, con imágenes crudas, contundentes, pues obviamente el mundo lo puede ver. O sea, y cuando hablamos del mundo es que podemos estar en Venezuela, ver un evento de violencia estudiantil, pero lo pueden ver en tiempo real en Japón, en Australia, en Europa, en cualquier parte del mundo. Entonces, hay que destacar eso y yo sí quiero nombrar a Jaime Díaz, un gran compañero de nuestro equipo que nos ayuda y nos colabora siempre, y él hace énfasis en eso y es muy cierto, eso siempre ha existido. De hecho, que te puedo comentar, como coordinadora de protección y desarrollo estudiantil en el colegio más importante que tiene el estado Táchira, que se llama el Colegio Don Bosco. Yo tuve que lidiar con muchísimas ocasiones, pero dos muy graves, que llegaron hasta el Consejo de Protección y situaciones bastante complejas hasta del punto de vista de demandas por el hecho de que fueron unos incidentes de verdad de violencia como lo que hemos visto. Lo que pasa es que las consecuencias no llegaron a, por ejemplo, ese último video de ese chico, que con 11 años, creo yo, si mal no me equivoco, Sí, el de Perú. ese niño quedó con una secuela por toda su lesión en la parte cervical y en su cabeza. Entonces, pues obviamente son cosas muy impactantes. Entonces, sinceramente, esas son cosas que de verdad, como dice Jaime, han ocurrido siempre, salvo, y tenemos que hacer esa gran diferencia, que ahorita sí, lamentablemente, uno la puede ver en tiempo real y son completamente condenables y reprochables.
¿Qué es importante para esto? Si escuchan un poquito de ruido, es que está llegando mi madre, y me disculpan. Y es que el hecho de que lo que nosotros debemos hacer, justamente si es denunciar, atacar, y por ejemplo a los padres siempre se les dice justamente que esto tiene una raíz, o sea, todos estos problemas tienen una raíz. No le podemos echar exclusivamente la culpa a los padres. Hay muchos padres que ni siquiera son violentos y sus hijos terminan haciendo cosas violentas, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Revisar también, no solamente si en nuestra casa no somos unas personas violentas, ¿qué están viendo nuestros niños, nuestros adolescentes? ¿Cuál es el contenido que están consumiendo? Entonces, eso es sumamente importante destacar, detallar, enfatizar para que de verdad seamos los adultos, porque en muchas legislaciones, especialmente en la venezolana, por ejemplo, una situación como esta del niño de Perú, cae ante la ley, cae sobre los padres. No sé, en ese caso no alcancé a revisar la legislación colombiana, no sé en efecto cómo será de repente en Chile, pero y ni tampoco en Estados Unidos como para hacer algunos referentes, pero en nuestra región venezolana los responsables ante la ley son los papás. Entonces, de verdad son cosas que debemos atacar porque nadie está exento a una situación como esta, nada, nadie, absolutamente nadie. Cualquiera que tenga niños, cualquiera que tenga adolescentes puede verse envuelto en estas complejidades tan... Y es preocupante porque, mira, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención y fue en un colegio en Maracaibo, en donde una niña con condiciones especiales, evidentemente se veía que era una niña que tenía un poco de, o sea, en sus facciones se veía que era como una niña síndrome de Down, fue atacada por una muchacha. Esta joven que la atacó, además de burlarse, obligarla, golpearla, habían personas adultas ahí. Había un caballero, y fue incapaz de meterse. Entonces, estos espectadores que terminan siendo cómplices de una agresión hacia una persona indefensa, que en ese momento no siente que tiene la capacidad para defenderse de la agresión de la otra persona, pasamos a ser cómplices de todo esto. O sea, ¿qué medidas de verdad debemos tomar con los jóvenes? Porque podríamos decir que estas generaciones se están criando solas porque los padres se han obligado a trabajar. Ambos. Los niños pasan más tiempo solos que en compañía de sus padres o bajo el control de ellos. Aunado a eso, tenemos otras cosas que pasan y es que ahora te dicen, pues, bueno, si me regañas, si me gritas, si me pegas, no sé, me reprendes, yo puedo llamar a la policía porque la ley me protege como menor. Entonces, hemos ido como de alguna manera sacando esto de contexto dentro de la educación que le estamos dando a estas generaciones y evidentemente esto está pasando a otros niveles. Tú como profesional, en este momento, llega un caso de este tipo a tus manos. Tú como psicólogo, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esos padres? No, es que voy a ir para atrás donde tú mencionabas justamente en el video donde veías esas personas adultas. Y te voy a poner un ejemplo. Justamente en algunos de esos eventos que sucedieron allí, donde yo trabajé, y fue hasta el 2016 que yo trabajé, pero eso yo ejercí funciones durante casi 10 años, o sea, 9 y pico de años allá en el colegio. Y mira, por más de que uno tenía que ir de punta en blanco, y yo iba hasta en tacones a trabajar, en tremendos tacones, si me tenía yo que meter en medio de una trifulca de esas, pues así se me partieran los tacones, así me fuera de bruces, lo que fuera que yo también pudiera tener como consecuencia, lo importante es la integridad del menor. Porque eso prima sobre todas las cosas, Narda. Eso es lo más importante. No sé que si lastimosamente por tantas cosas que pasan en Venezuela, no sabemos si siguen
esas coordinaciones de protección y desarrollo estudiantil, tanto en liceos como en colegios. No sé si continúan, estoy segura que sí continúan el Consejo de Protección, pero mis últimas indagaciones, hay personas que estrictamente son profesores, no denigro, porque para mí los profesores son los maestros de toda esta, de toda esta generación, de la juventud, de los niños, así que son un personal extremadamente valioso. Pero con respecto a la conducta dentro de las instituciones educativas, pues obviamente es sumamente complejo y deben haber personas calificadas para estas situaciones, porque tampoco es que vamos a llenar las instituciones educativas de policías, de no, no. Deben haber personas calificadas de verdad que puedan hacer manejo de situaciones en crisis, así violentas, y que estén preparadas para enfrentar esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, es sumamente complejo porque es una altísima responsabilidad. Cuando me hablas desde el punto de vista profesional, obviamente el primer responsable en esa situación es el adulto que está allí, sea quien sea. Porque así sea el bedel de la institución, el adulto, para eso también las instituciones educativas califican a su personal para que estén aptos ante cualquier situación. Y por eso cuando te mencionaba que es el mejor colegio del estado Táchira, es porque absolutamente no solamente cumplían con todas las leyes de una institución educativa, se cumplían con todas las leyes laborales, se daban absolutamente todos los meses charlas y talleres de trabajo justamente en una institución educativa, bien sea los que de primeros auxilios, bien sea los que también fueran psicólogos, en fin, absolutamente todo. Entonces, es algo muy integral, muy complejo, pero muy importante de verdad para lo que significa la importancia de la educación integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, con eso te digo que de verdad es bastante complejo eso porque, te repito, es imprescindible que las personas adultas que trabajan en una institución educativa estén capacitadas, sea del cargo que sea que ejerzan allí, porque se pueden ver en cualquier momento en estas situaciones y cuando uno lleva un conflicto de estos, de violencia estudiantil, cuando Claro. uno de los padres se ve afectado, bien sea a una fiscalía, bien sea al Consejo de Protección, en el caso de Venezuela, y que cada quien en los países donde se ubiquen, bueno, busquen más o menos cuál es lo relativo y cercano a un Consejo de Protección, a la fiscalía, si hay en todos lados. Entonces, las primeras personas que deben declarar, primero, son los testigos, quienes lo permitieron, si lo pudieron haber evitado, y todas las cosas que confluyen en una situación así. Es muy complejo, nada, porque justamente trabajar en una institución educativa lleva una altísima, altísima responsabilidad, bien sea para la víctima o bien sea para el propio agresor. Porque un solo rasguño que le pase a un niño dentro de la institución educativa es responsabilidad desde el director y, como te mencionaba, hasta el BD. Claro, y es algo, digamos, que uno también le escucha y dice, es que si hay un adulto y toca al menor, entonces el adulto termina involucrado en un problema. O puede terminar el adulto detenido, juzgado, preso porque intervino en X situación, digamos, entre menores. Pero justamente basándose en ese tipo de leyes o en ese tipo de cosas que se dicen, es cuando estos adultos son espectadores, pero son responsables de que esto ocurra. Porque finalmente uno puede intervenir y decirle, oye, respeta, ¿por qué haces eso? O buscar la manera de persuadirlos para que eso no continúe. Sin embargo, no ocurre. La gente graba, pero no dice nada. Es como cualquier tipo de pelea que se ve callejera, donde la gente en vez de intentar apaciguar, casi que aplaude y grita, dale, dale, que es lo que sucede en los colegios, básicamente. Bueno, es que ahí te voy a mencionar y esa era otra de las partes que te quería responder.
El hecho de que se crea que no se puede tocar al adolescente que está agrediendo, que no se puede separar, que no se puede intervenir, es falso. Porque si bien tú estás grabando ese hecho delictivo, esa acción violenta estudiantil, hay otros terceros que pueden grabar la situación donde tú estás actuando para separar, para controlar y para llevar a cada uno en espacios diferentes para que esa, para salvaguardar a la víctima y para controlar al victimario. Entonces, nadie está diciendo, tú vas a agarrar al victimario de los pelos, le vas a jalar. No. Hay muchos mecanismos porque también, como te mencionaba anteriormente, eso también lleva parte de unos protocolos. Y protocolos que las personas preparadas y capacitadas deben tener y deben hacer en esos momentos. Entonces, Claro. sí, efectivamente, el adulto está medianamente y entre comillas vulnerable si llega a intervenir, pero ahí es donde está el punto. Ahí sí hay una gran responsabilidad de las cabezas de cada una de las instituciones el no tener preparado y capacitado a todo su personal que trabaja en una institución educativa, nada. Wow, bueno, yo creo que habría que comenzar por educar un poco más, digamos, en el momento de ingresar un personal y que de verdad la institución prepare a ese personal para todo este tipo de eventos, porque Puedes ingresar no. a las personas. Vamos a hablar de BDL, porque tú a los profesionales sabes que con tu currículo Con su perfil, claro. vas a mirar si cumple con el perfil para el cargo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de BDLs, de secretarias, absolutamente todo el personal, reitero, todo el personal de una institución educativa debe estar capacitado para cualquier situación. Así es. Y efectivamente, tomar cartas en el asunto, los padres, hablarle a sus hijos, ver qué contenido están viendo de violencia, ver hasta dónde estos niños con ese acceso libre al Internet y a toda la cantidad de cosas que hay en Internet hoy en día, está generando este tipo de violencia. Porque este tipo de jóvenes o de niños que tienen estas conductas violentas, no son, digamos, algo espontáneo. Esto viene en consecuencia o en detrimento de algo que están viviendo, por algo por lo que están pasando, por alguna situación puntual, algo que están viendo, si hay violencia o no hay violencia en casa. Los niños y niñas están todavía en un proceso evolutivo, al igual que los adolescentes. Y no olvidemos nunca que los adolescentes adolecen de todo. Entonces, los adolescentes son personas todavía aún muchísimo más complejas para lidiar, para comunicarse, para todo. Pero siempre hay la forma de hablar con ellos y de comunicarse. Y los principales en ellos son justamente los padres y las madres. Ahora, es muy importante cuando tú mencionas de que ver si también los contenidos que están consumiendo, pero ojo, si uno ya como adulto, siendo padre o madre, se hizo una autorrevisión y dijo, ya va, yo no estoy cometiendo impulsos, reacciones violentas, X, Y o Z, para que no sea una conducta modelada y copiada de mí. O sea, cuando seamos esos padres responsables de que ya nos revisamos, descartamos esto que no es de parte nuestra, y si es de parte nuestra, buscar ayuda, trabajarlo, no hay ningún problema, no ha nacido, habrá mucho texto de cómo ser padres, pero no existe el manual perfecto de cómo ser Así padres. es, Así que no es así es. culpar a los padres, pero el padre o la madre debe ser absolutamente responsable, autorrevisarse y mirar si de repente esas conductas están siendo copia o modelo de lo que estamos haciendo en casa. Así es, John. Pasando a otro tema, y dejando a un lado este tema que, bueno, ya nos has explicado un poco cómo podríamos hacer, cómo deben hacer los padres. Empezar por autoanalizarse, a analizar cuál es la situación de su hijo, hablarles,
de verdad y tomar cartas en el asunto. No ver esto como un simple bullying, ay, eso son cosas de muchachos, ellos pelean y se reconcilian. No, esto está llevando esto a otro nivel. Y a medida que los muchachos van creciendo y van, digamos, tomando estas conductas sin control, bueno, cuando ya son adultos son unos criminales, porque no les va a importar agredir libremente a cualquier persona en el camino donde se encuentre. Entonces, Mira, bueno, esperemos. pero antes de que pases a ese tema, para cerrar entonces este primero, sí es importante destacar cuando se, mira, lo que son los videojuegos agresivos, o sea, es saber todo lo que consumen lastimosamente desde series, películas, etcétera. Hay tanta agresividad, pero tanta agresividad, y si le sumamos aún que desde hace 2 años para acá, con todo el tema de la pandemia, el encierro, el volver a exponerse también socialmente y volver a convivir. O sea, es también ser muy empático porque lastimosamente nadie puede negar que hay criminales que nacieron desde la infancia, porque uno ve casos y uno se ha conseguido casos no solamente desde el punto de vista psicológico, pero también criminal, que uno ha conocido casos de criminales de 7 años, de 9 años, de 11 años, ¿vale? Sí. Pero una cosa es que de repente esos seres sí tenían como una maldad interna, pero hay muchas cosas que están influyendo y incentivando en los niños, niñas y adolescentes para que de verdad estas conductas estén escalando aún más. Te repito y reitero como nos decía Jaime a nosotros. Esto siempre ha existido. Que ahora nos escandalicemos más, es verdad, porque lo estamos viendo en tiempo real, vemos las consecuencias y esas eran cosas que precisamente pasaban muy por debajo de la mesa, tristemente, muy por debajo de la mesa. Así es, así es. Yo, hablemos un poco ahora de esto que ocurre, que es también aterrador, porque dentro de todas las cosas que el Todo mundo es está aterrador. viviendo, que vamos de mal en peor, Todo, y el por mundo eso el parece que título, por eso el título. vamos de mal en peor. Hay un tema que es tan delicado, que muchas personas han sido censuradas por tocar este tipo de temas en programas. Nosotros esperamos que no nos vayan a censurar por esto, pero que es un tema importante y hay que darle el nombre que tiene, y es la preferencia de adultos por menores. Esto es algo que es realmente monstruoso para mí. Yo como madre no podría ni imaginarme una situación como esa. Y pareciera que hubiese una élite que intenta hacer de esto algo tan normal y tan natural como una relación entre dos adultos, donde un menor, digamos, de 6, 7 años, podría bien escoger su sexualidad, su género, y además de eso, permitir que un adulto pueda violentarlo de alguna forma, porque finalmente es violencia lo que podría suceder ahí en ese intercambio. Danos un poquito tu opinión, que sé que es difícil, pero Bueno, es que yo creo que lo tiene que. esa violencia, como la llamas, lastimosamente se traduce en cuando tú le robas la inocencia a un menor. Esa es la frase clave, es robarle la inocencia a un menor. Repito lo que decía anteriormente, niños, niñas, adolescentes están pasando un proceso evolutivo en su cerebro, en su cuerpo, explorándose. La sexualidad empieza desde antes que nacemos, desde la pancita de la mamá. Desde ahí empieza la sexualidad, porque el bebé, desde su parte, ¿cuál es su primer, el seno de la madre, el tetero? O sea, su placer empieza en la boca, ¿ok? Y después, a medida que va creciendo, pues va explorando qué parte de su cuerpo le va dando placer, ¿ok? Entonces, cuando se le corta abruptamente esa inocencia y todo ese proceso evolutivo, es lo que es absolutamente reprochable. Porque, ¿qué le pueden decir a la
orientación que pueden tener algunos adultos porque les gusten los menores de edad. O sea, simplemente, y cualquiera puede decir entre, y vamos a hacer un paréntesis aquí, siglos atrás, años atrás todavía, o décadas atrás, habían personas, bueno, y en algunas religiones y en algunos países, es muy normal que un viejo cagalitroso, bicharraco, como dice el doctor Franceschi, se case con una niña de 9, 11 años en algunas religiones, todavía al día de hoy. Pero como te mencionaba, décadas y siglos atrás, era muy normal que un viejo cagalitroso se casara con una niña, pequeña, que ni siquiera tuviera ni pechitos, nada. O sea, para eso. Claro. Pero obviamente cuando se fue estudiando, cuando se fue exactamente como dice Jefferson, la cultura musulmana. Pero esto no es para etiquetar ninguna de las fe. Yo justamente voy a abrir otro paréntesis. El día de hoy me conseguía con un trino de alguien que era peor la ideología progre que la propia cultura musulmana, y yo apoyo esa moción, la verdad. Es mucho peor la cultura progre, porque a la final, bueno, cada uno tiene que respetar lo que ha sido por siglos en esos imperios, ¿sí? Entonces, pero volviendo al tema de estas orientaciones que quieren sacar, yo voy a intentar, porque yo dije, yo voy a intentar, voy a tener el teléfono aquí y puede ser que sí lo vayan a ver ese video. Porque me parece muy importante dar la información de esto. Él sí va a hablar con las palabras que son, las cosas que son. Esperemos que no nos cierren el programa, pero sí hace falta compartir esto. Porque de verdad en nuestra cultura venezolana, en nuestra cultura colombiana, estoy casi segura que tú has visto algunas similitudes en la cultura chilena, somos conservadores, Narda. Somos Sí. conservadores, protegemos a los niños, las personas que han estudiado, tanto psiquiatras como psicólogos, colegas psicólogos, a los niños, saben que es mucho mejor que el niño, la niña, el adolescente cumpla todas sus etapas, como he mencionado ya varias veces ahorita en el programa, todos esos procesos evolutivos mental, psicológico, fisiológico. Y todo lo que debe vivir una persona para que tenga una mejor vida sana en el futuro de adulto y no tenga muchos conflictos, no tenga complejos, no tenga previsiones, no se llene de fobia, bueno, en fin, ¿ok? Entonces, que es una lucha muy grande esta que debemos dar, Narda, y cualquier persona que nos escuche hoy aquí en Instagram por Repúblicos BE, el día jueves, si Dios quiere. Por YouTube y las otras plataformas que podamos sacar, si dura menos de 1 hora, pero si no, en YouTube. Pero de verdad es algo muy importante que en serio uno ve a esas ternuritas que nacen y son unos bebés, pero las cosas más maravillosas que uno puede ver como ser humano, lo mejor que puede crear Dios es un bebé y es una nueva vida. Y entonces uno, cuando se tienen los hijos, que aunque algunas no habremos parido, ¿qué es lo que uno espera? Que esos niños, niñas, adolescentes tengan el mejor de los futuros y lo mejor para su sanidad, repito, tanto mental como física. Y entonces en esos abusos, obviamente, de esas presuntas orientaciones de adultos con niños, niñas o adolescentes, de verdad, por algo, en muchas leyes, porque mira que hasta en Estados Unidos supuestamente cuna de la libertad, tú puedes ir preso si tú tienes una relación con una menor de edad. Claro. Así de simple. Pero por esto todo, como dice mi hermano Esteban, esto es neto, neto woke. O sea, y quien no entienda la cultura woke, por favor, lo invito aquí en Instagram y en todas las redes sociales de Esteban Figueroa, que por favor lo busquen para que sepan todo lo que es, lo que incluye la cultura woke. Entonces, pues ahí sí me gustaría, porque quiero resaltar antes de compartir el video, que también nos mencionaba Jaime Díaz, nuestro gran compañero Jaime Díaz de Repúblicos, que esto
no es algo que le guste o le cale precisamente a la fe. Y cuando él mencionaba algo en particular, yo lo ponía como la fe, porque esto no es simplemente que han sido personas de la Iglesia Católica, de la Evangélica, de la Cristiana, de la Protestante, de Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. En fin, en cuestiones de fe hemos visto personajes envueltos en estos temas del abuso a menores. Hemos visto políticos, hemos visto de cualquier tipo de profesión. Entonces, lo que sí yo quiero rescatar, porque nosotros no podemos negar, hago otro de los miles de paréntesis que voy a hacer. Soy católica, apostólica, romana, practicante. Bergoglio no me representa y muchos arzobispos y obispos que han obviamente se han visto envueltos en estas situaciones, obviamente no me representan. Pero lo que yo sí digo y quiero resaltar es que uno no puede generalizar absolutamente en todas las cosas, nada. Porque cuando Claro. uno generaliza, pues obviamente tú afectas mi fe. Y por eso hablaba de todas las religiones y de las que me faltaron, y súmenle 50 mil más, la ortodoxa, todo lo que ustedes quieran. En todas partes vemos personas buenas y malas. Lo que debemos combatir es a esas personas, es a Así esas es. personas en particular, a esos criminales, a esos delincuentes, a esos abusadores, no al general de lo que realmente han aprovechado o en su sotana o en su corbata o en su bata o en lo que sea en que se hayan visto representados. Eso es algo que debemos cambiar, no solamente en nuestro país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de cualquiera. Las responsabilidades son individuales, Narda. No pueden ser Claro. colectivas cuando se comete un crimen. No, y no podemos permitir, nosotros que estamos de este lado de la historia y de la verdad, pensar que vamos a aceptar que estas personas enfermas, porque a mí me parecen unos enfermos, traten de normalizar algo que no es normal. Y que así intenten censurarnos, tenemos que alzar la voz. Porque los niños se respetan, no se tocan. No se tocan. Absolutamente, así es, así es. Y todo esto nos lleva a, es que es como que el tallo de una cantidad de ramificaciones que vienen del lado de esto. Porque en el momento en que tú agredes y violentas y violas la privacidad de un bebé, de un niño, y abusas de su inocencia y se la robas, también pasamos a la otra parte, donde entonces también queremos, como seres humanos, normalizar el asesinato del no nacido, el derecho que tiene el no nacido. Sí, de eso podemos hablar más adelante, Eso pero lo vamos a hablar más adelante porque esa va a ser una pregunta también que vamos a tocar. sí, mira, aquí Jefferson dice algo muy importante y es que ser pedófilo es una enfermedad, está precisamente prevista en el DSM-5 o en el CID-10, que son el código donde están todos los trastornos mentales que nos rigen no solamente a los psicólogos y a los psiquiatras, para quien no lo tenga entendido. Pues con eso le digo, más allá de una enfermedad es un trastorno, ¿vale? Por otro lado, sigue preguntando aquí, o un delito, son ambas Claro. cosas. Pero justamente quieren toda esta agenda progre, que en realidad es la cultura del wokeísmo, como lo dice muy bien y es muy especialista en el tema Esteban Figueroa. Precisamente eso es lo que quieren normalizar. Vamos a compartir video y esperando que no nos boten de Instagram. Esperemos. ¿Sabías que estamos tan acabados como sociedad que hay un movimiento de orgullo pedófilo y que este quiere promover el día 25 de abril como Día Internacional del Orgullo Pedófilo? Te lo explico y miramos cómo combatirlos. Son el MAR y el MOB y quieren diferenciarse de los pederastas porque entienden que esta orientación sexual debe ser aceptada por la sociedad. Tienen tres objetivos: ser aceptados socialmente, que la Organización Mundial de la Salud quite la pedofilia de trastorno mental y ser incluidos en el colectivo LGTBI. ¿Cómo los podemos combatir?
Mira, se aglutinan bajo Map o Mo y usan estos hashtags MapRights, MapPride, MapPositivity. Se encubren entre los afiliados bajo diversos logos. Te voy a mostrar los cuatro más importantes según el FBI. Tenemos este triángulo de aquí, este de aquí y estos tres de aquí. Guárdate el vídeo y denuncia si ves estos logos. Ayúdame a combatir. Y no es que debemos ayudar a combatir, es que todos debemos unirnos en combatir esto. Justamente. Por supuesto. Es así de simple, ¿no? Es que, imagínate, llegan hasta un punto de querer hacer un movimiento. O sea, de verdad. Y que se agreguen al LGTBIQ+, entonces va a ser otra letra que me imagino será la P. No, no, sinceramente no. Esto de verdad, y hay algo muy importante, Narda, que nunca se nos debe olvidar. Los líderes en el mundo y quienes son los títeres de quien manejan los presidentes de cada país, que pocas personas creen que cada país lo maneja el presidente. No, señores. Los títeres que manejan a cada presidente son otras personas que tienen todo el dinero del mundo y realmente controlan el mundo y nos dicen conspiranoicos. No, eso no es conspiración, señores. Eso ya está empezando a salir cada vez más y dense en cuenta, esto no es ninguna teoría de conspiración. Pero resulta, Narda, que si cada persona en cada rincón del planeta se entera de estas cosas, le llegan estas cosas, se nutre de esta información, los ciudadanos somos más. Ellos pueden ser, ellos son relativamente mínimos y pocos a lo que somos la cantidad de ciudadanos en el mundo. Y entonces cuando tú ves, sea del país que sea, ves una madre, ves un padre, ves alguien que crió a alguien, busca protegerlo. Lo hemos visto en guerra. Hay personas que han querido y han preferido salvar la vida de su niño, de su niña, y prefieren morir ellos. Entonces, en cualquier parte del mundo, ese instinto, indiferentemente de la cultura que sea, bueno, estas son las cosas que se deben ser, que se deben compartir, que se deben casi que apostolizar, o sea, debemos ser apóstoles en llevar estos mensajes para que las personas entiendan que esto está a la vuelta de la esquina, en cualquier parte del mundo. Repito y no me canso, busquen a Esteban Figueroa porque todo esto hace parte de esa bendita Agenda 2030, de esa bendita Agenda Globalista, de esa bendita Agenda Progre que hace el resumen de lo que es esa cultura buqueísta. Es así. Así es. Y definitivamente tenemos que hacer eco de toda esta información porque aunque muchas personas aún todavía no lo crean, que hay realmente personas de altos cargos, de posiciones muy poderosas, como también los hay actores de Hollywood, cantantes, políticos, empresarios. De verdad, sale del contexto, digamos, de estas culturas, digamos, como la musulmana o como cualquier otra, que practican aún todavía esto de me quiero casar con esta tiene 7 y desde ahorita cierro ese compromiso porque me caso con ella cuando cumpla 9 y me la llevo, siendo aún una niña, siendo inocente de lo que está sucediendo y que pareciera que vivieran todavía en la época de la prehistoria, pero que no podemos, realmente no podemos de verdad dejar pasar esto y debemos enfrentar esta situación. Y esto nos lleva de la mano a esta ideología de género, porque una cosa va amarrada a la otra. Parece que todos se dieran en cadena la mano. Finalmente, ves en las redes sociales, porque finalmente las redes sociales te muestran tantas cosas en tiempo real o no, o viralizan videos, y donde ves madres con unos bebés de 9 meses y ya le dicen que es gay, porque ellas quieren que sea gay. Bueno, pero ya va. Mira que ya lo sabemos. Ya va. La gente se volvió loca. No nos adelantemos a eso. Mira, por ejemplo,
Dice, de nuevo Jefferson Mora, dice, por ello, ay, se me fue Jefferson. En la India también se compran esposas menores de edad. Son millones. Vamos a ver por aquí. Pero No, era ellos son los una poderosos. Cuentan también con ejércitos de súbditos comprados, dice. tienda. Eso es, mira, pero vuelvo y repito, el dinero no lo es todo. Cuando las personas levantan su conciencia y entienden que es una parte de evangelizar. Nosotros no solamente con con tus programas, Narda, con los demás programas en el canal, con los space que hacemos en Twitter, es evangelizar. Y es hacer despertar a las personas. Uno no puede imponer la idea. Uno tiene que debatir con las personas hasta que piensan distinto para que empiecen a abrir. Y que no es para que piensen igual que nosotros, Narda. La idea no es que las personas todas absolutamente tengan que pensar exactamente igual a nosotros. En repúblicos no estamos, no todos estamos a favor de al 100% de ser estrictamente como mencionaba antes, repito, 100% provida. Hay algunas disyuntivas que algunos dicen, ya va, esto lo podemos hablar, ya va, esto se puede dialogar. Entonces, no en todos los temas y en todas las cosas, ni siquiera en los propios repúblicos, en todo pensamos exactamente igual. Lo Claro. importante es el debate de las ideas, el respeto a la opinión del otro, pero sí despertar en las cosas graves que pueden afectar hoy a muchos, mañana a cualquiera de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso sí es lo importante, es hacer ese despertar y esa importancia tan grande que tiene que cualquier vida importa, cualquier vida, cualquier vida. Así es. Entonces, tú mencionabas ahorita con respecto a toda esa ideología de género. Entonces, me imagino que en esa parte de la ideología de género estaríamos hablando de ahora, si no es esas madres, bueno, esto es una cosa de verdad ya insufrible, porque lo que yo más veo, Narda, y al público que nos escucha, es que el TikTok, que no sé en qué nivel, eso no lo pude averiguar antes, no sé en qué nivel de usuario está a comparación de Twitter, a comparación de Instagram, a comparación de Facebook o del mismo YouTube. Si mal no recuerdo, creo que YouTube es la plataforma que más tiene seguidores. Pero como TikTok es chino, pues obviamente la gran mayoría de ciudadanos en el mundo son chinos. Vayan y busquen cuántos son la población de China. Pero hay muchísima gente en TikTok. Yo no tengo TikTok, tú no tienes TikTok porque odiamos esa vaina, pero nos terminan llegando tarde o temprano Claro, videos de te TikTok. llega un video, te llega otro, lo suben luego al Instagram. A Instagram, a Twitter, en todas partes. Bueno, mencionaba justamente, y antes de entrar a tu programa, yo veía a una mamá, ese niño no debía tener. Yo creo que no tenía ni 7 años, debería estar entre los 6, 8 años máximo. Y justamente entre que lo estaba haciendo vestir con ropa de niña, también le había buscado ropa de niño, y era una cosa que uno decía, Dios mío, pero hemos visto también tú y yo videos de hasta bebés, y yo lo mencionaba en un space ayer, o sea, un bebé que no se le ha podido quitar ni el pañal, que de broma dice papá o mamá, ahí entre cortado, y dicen que es trans, o que si es niño, es niña, o si es niña, es niño. Uno dice, ya va, pero estos padres, en que, Diosito, por favor, o sea, ayúdanos aquí, échanos una manito, que estas personas nunca en la vida debieron ser padres. Este daño que están Así haciendo, es. este daño que están haciendo es lo más absurdo del mundo. Yo he escuchado Claro. a una persona que decía, ya adulta, eso lo hice en un Twitter porque he querido saber para mañana el programa Políticamente Incorrectos, porque una mujer trans con barba aquí en Colombia
decía que aquí hacen unas terapias de conversión donde violan, donde hacen electroshock y donde hacen otra cantidad de cosas. Y yo quería averiguar aquí en Colombia si es verdad, porque él ya uno ni sabe porque tiene barba, decía que sitios de fe, psicólogos o psiquiatras están haciendo esto. Yo hablaba justamente en un space también ayer y decía, eso está absolutamente prohibido desde el punto de vista, en Venezuela tenemos la Federación Venezolana de Psicólogos, aquí en Colombia tenemos el Colegio Colombiano de Psicólogos y en muchas partes se rigen que a menos de que sea una cosa clandestina o un culto o una secta que hagan unas cosas de estas, pero que vayan a decir que, por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia evangélica, cristiana, protestante, testigos de Jehová, los de los 1000 días, bueno, no sé, las tantas y miles que se me pueden olvidar y escapar, que hagan eso, no. Te puedo asegurar casi que en un 70, 75% que no. Porque te repito, debe ser hasta clandestino. Pero ya estas madres o padres que hacen estas barbaridades, vemos las cosas de Disney, las cosas en Discovery, o Es sea, que, una. ay, Johanna, hoy en día no existe ninguna película o ninguna serie de cualquier plataforma que no te muestre una pareja homosexual Es o así. una pare a un, o una persona, aunque sea que sea trans, que sea no binaria, que sea un árbol, que se crea, no sé, un pescado o se cree caballo y tienes que aceptarlo. Entonces, poco a poco, de alguna forma, nos han ido introduciendo toda esta ideología de género, ¿ya? Nos obligan de alguna forma, porque en una oportunidad cuando entrevisté a nuestro amigo Carlos Socorro, él me decía, aquí si tú le dices él a una persona que se siente ella, te pueden llevar preso. Ella. O sea, son cosas que a mí me cuesta. Lo he visto en series, donde de repente sale una niña y dice a sus padres que ella no es una niña, que ella se siente otra cosa y que por favor le digan ella. Y ves cómo se desarrolla en la serie y de verdad le dicen ella. Yo decía, yo le halo el pelo. No, Usted, mira, no solamente eso, no sé. Nar, y mira que te lo dijo Carlos Socorro, está sucediendo, y no vayamos muy lejos. No sé si fue, Dios mío, este siniestro, ¿cómo se llama el siniestro de Venezuela? Estos dos hermanos siniestros, pero el que Ah, sigue. Jorge Rodríguez. Rodríguez. Jorge Rodríguez, justamente en una intervención, y hasta el propio Maduro, han utilizado el pronombre ella. Ellos dos ya lo han utilizado, o sea, en Venezuela ya está, en Venezuela ya está, en Chile ya está. Mira que en Chile ayer fue una convulsionada todas las benditas redes sociales por el cambio, Por el proyecto. Bueno, es que es un proyecto proyecto. Pero es que ese proyecto de ley ya está prácticamente casi que aprobado. El claro, sustitutivo, es un espérame. proyecto de ley que intenta, digamos, con este nombre que le van a, que le quieren cambiar a la mujer para colocarle persona Persona. menstrual. Es para poder acoger y que la ley proteja a los trans y a los no binarios. No, es Si que usted ahí es se donde. pasó a trans, usted, ¿cómo, o sea, cómo quieres cambiarte de género y además que te protejan por el otro lado? Esa es No, una no. pregunta que yo me hago. Es que ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Volvemos, te dije que iba a citar a Esteban 8.500 veces, bueno, esta es la 8.501. Busquen a Esteban Figueroa, esto todo está en Agenda 2030, esto es toda la cultura woke. Por favor, busquen a Esteban para que vean y entiendan todo lo de la cultura woke. Es más, en nuestro canal de YouTube está el programa de Esteban de la semana pasada, donde hicimos ese resumen justamente de la cultura woke, que es tan importante.
pero vayan y visiten a Esteban en sus canales. Porque, mira, Narda, esto es una gran irresponsabilidad y abuso justamente de los titiriteros de arriba que manejan a los títeres de abajo, que son los presidentes de los gobiernos. ¿Me explico? Entonces, esto es toda una agenda. Porque a la final, lo diga, mire, díganos teoría de conspiración, díganos todo, pero a la final buscan las mil y un maneras de reducir la población. ¿Cuál es una de las maneras? Que no se reproduzca el ser humano. Así Simple, es. simple como eso. Entonces, por un lado esto, por otro lado, que ellos son altamente responsables de que esto pase. Porque tú, ¿cómo vas a ir en contra, bendito? Ya se me iba a salir la grosería. ¿Cómo vas a ir en contra de la biología? Señores, les guste o no, damas y caballeros, existen dos sexos más nada, punto y final. Así Hombre es. y mujer, se acabó. Que no nos debemos, escandalizar. El homosexualismo ha existido, yo creo que desde que existe el hombre, Narda. Claro. El lesbianismo, igual. Personas transexuales puede ser que sí, desde esa misma época, sí ha existido. ¿Qué es lo que a nosotros nos perturba, no aceptamos, rechazamos? Porque nosotros tenemos personas cercanas que son, que les gustan personas de su mismo sexo, pero no se Claro. comportan como estas personas que lo que quieren, Narda, esa es la gran diferencia. Lo que quieren es privilegios por encima de la mayoría. Cuando se ha justamente exacerbado y botado a la basura el concepto de democracia, es porque cuando hablan de democracia, que es la mitad más uno, y la mitad más uno se impone sobre el otro. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con todo esto? Simplemente, si nos vamos a las estadísticas, estas personas no superan ni siquiera el 5%, y en algunas partes o un poquito más, y en otras hasta menos, hasta menos. Claro. Esas personas, si no tuvieran más bien te voy a decir, si no se estuvieran dejando utilizar por esas élites de arriba, ¿no? No estuvieran siendo manipulados, mira, todos estaríamos apoyándolos y de la mano con ellos de que tengan los mismos derechos, las mismas garantías, pero que también cumplan los mismos deberes que cumplimos nosotros. Así Porque es. ellos no pueden estar por encima de nadie, ni nosotros podemos estar por encima de ellos, ni ellos pueden estar por encima de nosotros. Ustedes no busquen privilegios. Porque esos no son derechos. Lo Así es. disfrazan con derechos. Aquí disfraza Petro el hecho de expropiar, porque ahora le cambió la palabra a democratizar. No, Narda. Claro. Eso no es así. Por eso, y más progre que Petro no hay. Él acá, bueno, a voz populi lo grita todo pulmón, porque el progresismo y el progresismo y el progresismo. Uno todavía no entiende de verdad cómo entre comillas, bueno, el mismo doctor Alberto Franceschi, una de las cosas que le gritan en nuestros programas y le reclama al mismísimo Putin, que Putin siendo creyente de su fe ortodoxa, conservador, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que tú apoyes a Maduro, chico? ¿Cómo es posible que tú apoyes a Cuba, a Nicaragua? ¿Cómo es posible que apoyes a Petro, amigo? O sea, son cosas inexplicables. Y tan Así es. inexplicables que se llega al punto en que todo esto termina siendo Narda, termina siendo puros intereses. Porque ya realmente las ideologías como tal han perdido la base y el fundamento. Así es. Cuando se habla esa de la derecha o de la izquierda o del centro, pierde todo el valor cuando a ti te maneja y te controla alguien o algo por X cantidad de dinero.
Entonces es importante que de verdad la gente tenga en cuenta que uno, que sí, tú te puedes identificar de derecha como nosotros nos podemos identificar, nos identificamos también como conservadores, pero es que en la definición como tal no es lo importante. Aquí lo importante de verdad es la lucha, Narda, entre el bien y el mal. Así es, así es. No es Y, otra cosa. finalmente, retomando un poco este tema de las leyes que de alguna forma buscan imponer porque lo disfrazan de es que tenemos que proteger, es que tenemos que ayudar, es que es para darles la seguridad. Es como, pero, perdón. La seguridad que nos deben dar a todos los ciudadanos, Narda. Todos la tenemos. A todos. Sí. A Te todos. reconoces primero porque tú quieres que te reconozcan como mujer, con derechos de mujer, pero sin serlo. Aunque físicamente eres mujer, porque te puedes dejar la barba, te puedes dejar, no sé, te puedes afeitar la cara si quieres y que te salga barba, te puedes injertar pelo. Pero eres mujer, tu fisionomía, tus órganos son de mujer. Bueno, Entonces, ¿quieres fíjate, algo? tantas personas, Que no son, finalmente no no son es de muchas, coherencia. mira, Narda, no son muchas personas, pero ya se han manifestado personas, mujeres que han hecho esa transición y se han cambiado para hombres, sufren unos constantes martirios, no solamente físicos, emocionales, bueno, en fin, otros que han hecho su transición de hombre a mujer. El mutilarse, Narda. El mutilarse. O sea, son cosas que al momento, bueno, son decisiones propias, no los critico. El día que quieran estar en una consulta conmigo psicológica, mi puerta está abierta. Pero obviamente yo siempre le digo a un paciente, aquí tú vienes a que yo te escuche, a que te oriente, pero yo nunca te voy a mentir porque te voy a decir siempre la verdad. O sea, tan sencillo como eso. Y no es porque yo sea la dueña de la verdad. Simplemente tú lo dices efectivamente y muy asertivamente. Y como también lo mencioné ya anteriormente, la biología es la biología. Pero ya la identificación o la orientación sexual de tu preferencia, ¿ok? Tienes no solamente que pensarla muy bien, es importante que hayamos tocado este punto porque otra cosa de las que yo le valoro a Putin es que en Rusia justamente esto lo pueden hacer las personas que ya tengan 18 años. Y todavía 18 años no, todavía no son una persona madura. Todavía no son una persona madura. Y te pongo el contraste. En Estados Unidos, a los 21 años, es que tú puedes tomar una lata de cerveza o un vaso de alcohol. Pero tú sí te puedes percibir o cambiar de género, aplicarte hormona o hacer todo esto a la edad que ya lo están permitiendo. Entonces, son cosas sumamente complejas. Te repito, los mayores responsables de todo esto son los líderes de cada país. Pero lastimosamente, ellos no son los únicos culpables porque los líderes de cada país tienen arriba personas supranacionales que los manejan y los controlan y por eso nos quieren llevar a todo esto. Es muy, muy complejo. Esto es sumamente complejo. Pero como nos decía Jefferson, mucho más arriba, las personas tienen mucho dinero. Se le olvidó una cosa a Jefferson, increíblemente gigante. Controlan todos los medios masivos. Pero por eso nosotros, así todavía tengamos en Repúblicos TV, 4.000, estamos ya en 4.800 algo. Tenemos nada más 4.800 algo. Pero está en ti, en cada ciudadano que nos ve, que tú Así es. te pliegues, que tú compartas esos contenidos para que más y más personas nos vean. Porque así como hay canales de chismes que tienen 100.000 seguidores, canales que yo. Es más, juego mucho con eso porque de verdad le digo, no solamente a Franceschi, le digo a tantos analistas amigos, al mismo Esteban, a Laura de Rosa, a todos les digo,
Pero hagamos entonces, por favor, un canal de evidencia y clarividencia política. A ver si eso entonces sí de verdad nos va a dar plata. Porque no es por la plata, es porque este trabajo conlleva muchas horas de trabajo, Así es. de preproducción, producción, postproducción, en fin, son 200 cosas. Y lastimosamente para todo se necesita dinero. O sea, no es porque nos Sí. vamos a volver ricos, pero No, y sacamos un chisme, bueno, ahí fue. entonces, por eso yo les digo, ¿cómo es posible de verdad que cosas tan importantes como estas, no porque la esté hablando yo, no porque me la preguntes tú, ¿por qué no estamos a la par de esos canales de chismes, de brujas, de esto y de lo otro? Por Dios, no lo entiendo. Es que la responsabilidad, todos tenemos, cuando hablábamos al principio de la violencia estudiantil, debemos revisarnos cada uno qué responsabilidad tenemos de verdad de que estas cosas, la mayoría de los ciudadanos, llámese en Chile, llámese Colombia, llámese en nuestra amada Venezuela, donde sea, ¿por qué carajo no saben todo esto? Porque te repito, no es para que nos den la razón, no es para que piensen igual que nosotros. Claro. Nos podemos nutrir, perdón, nos podemos nutrir de cada ciudadano, todos. Si ellos se pueden nutrir de nosotros, nosotros nos nutrimos de ellos, porque ese siempre ha sido mi trabajo desde que empecé en este activismo político. Es así, Narda, pero es Sí. una gran responsabilidad que tenemos todos. Así es. Y que finalmente la gente empiece a entender, a ver, a escuchar. Por eso te digo, de repente si llegamos y abrimos el programa, como tenemos el chisme del año, tendríamos tal vez en directo unas 300 personas esperando a ver qué es lo que vamos a decir. No lo dudes, no lo dudes. Vamos a contar un chisme de un personaje súper importante, pero lo vamos a dar de último. Entonces ahí la gente se queda. Porque eso es lo que les gusta. Culturalmente tenemos ese problema. Y más en Latinoamérica, porque somos Mira, novelarios, nos gustan los chismes. qué bueno que lo dijiste. Voy a contar una anécdota personal, rápidamente, lo más rápido que pueda. Yo en bachillerato era muy mala estudiante, pero muy mala estudiante porque fui atleta de alto rendimiento y no estudiaba un carajo porque entrenaba 8 horas al día. Y la primera vez que yo reparé fue en octavo grado y reparé justamente historia universal. My God. Resulta que empieza la guerra de Ucrania y Rusia y nuestro gran estimado Alberto Franceschi, obviamente cuando uno empieza a leer, así como cuando nosotros tuvimos que digerir y poder entender el tema de Baduel, también tuvimos que digerir y empezar a estudiar la historia universal en 13 días. A mí me daban desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana estudiando la historia universal, porque si iba a esto, tenía que ir como 2 décadas más atrás, y después de esas 2 décadas más atrás, tenía que ir casi que un siglo más atrás. Entonces duré 13 días intentando entender todo este conflicto, no por ser pro-Putin, porque nos han tachado de ser pro-Putin, nos han tachado de sinfín de cosas, y no, no, no apoyamos una guerra, pero simplemente provocaron todo esto. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando tú mencionas eso tan importante, fíjate que yo justamente le decía a mi madre en un mensaje el día de ayer, y era que gracias a Alberto Franceschi, yo ahora amo, a mis 47 años, amo la historia. Y es increíble que uno tenga que pasar muchísimas cosas, Narda, porque muchas de las desventuras, desconciertos, desilusiones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que nunca uno lo había asociado y todo tiene que ver con política. Yo he estado en el área deportiva desde hace más de 35 años y laborando 25. Y todo tiene que ver con política, en el punto de vista deportivo. En la parte educativa también, en la parte de salud también, en la parte económica también. Todo tiene que ver con política. Por eso es tan importante que el ciudadano se active,
El poder ciudadano es lo más importante, que se le prenda la chispa, porque hoy tú puedes tener una bodega, o tienes un, o tienes una boutique, o tienes una librería, o tú das X o Y servicio, o lo que sea, nada, pero todo tiene que ver con política. Y hay que activarnos, hay que unir esas fuerzas, hay que confluyan y que vayan en un mismo norte. Repito, no tenemos que pensar igual. Hay muchas Claro. personas que son muy estimados por nosotros, que son muy queridos por nosotros y muy valorados y respetados por nosotros, que no son repúblicos, que no son repúblicos. Y que ven Sí. aquí en un programa contigo, que ven en los programas conmigo, pero que no son repúblicos, pero que nosotros apoyamos y que queremos que estén en nuestras pantallas y que los vean, porque nosotros no tenemos ese egoísmo y ese protagonismo. El doctor Alberto Franceschi no tiene ese sueño mojado que tiene Leopoldo López de ponerse la banda presidencial de Venezuela. Él no Por tiene eso. ese sueño mojado. Simplemente, si al doctor Alberto Franceschi la historia lo requiere para una junta de transición, el doctor Franceschi va a estar dispuesto a estar allí para recuperar a Venezuela. Así Porque es. nosotros sabemos que lastimosamente, y lo ha hablado él en todos sus programas, en programas contigo, conmigo, lo ha comentado. Lastimosamente a él, la lucha, la guerra que le tuvieron los mismos empresarios, banqueros, los políticos, etcétera, etcétera, no lo hace una figura presidenciable tipo Leopoldo López, tipo Capriles, tipo María Corina. Al propio Franceschi le robaron su alcaldía de Baruta para dársela a Capriles. O sea, es así de simple. Y no es que nosotras le hagamos propaganda a Franceschi, sino por ser de la casa, pues obviamente voy a hablar de Franceschi. Pero Claro. fíjate que en un tuit alguien mencionó no solamente al doctor Franceschi y a Noel Leal. Y otra persona respondió, Noel Leal ha dicho que él no le interesa ningún cargo. Y yo respondí, yo fui la que respondí, y yo le dije, ni Noel Leal ni Alberto Franceschi se mueren por la banda presidencial. Pero si la historia y la patria los demanda, ellos van a Claro, van a estar ahí. estar allí. Así de sencillo, Narda. Entonces Sin son duda. cosas que uno dice, hay que culturizar, muy bien lo mencionaba, la cultura es muy importante. ¿Y por qué la cultura es tan importante? Porque no podemos olvidarnos de la historia. No en vano dice, no en vano dice el refrán, el que no sabe de la historia está condenado a repetirla. Así es. Así es. Y podemos hacer la cíclica y seguir y seguir e intentar y de verdad el Bueno, tema. ahí está el show, Panamá de nuevo, ya Biden quitó las sanciones. De nuevo. Todo. Va generando el mismo círculo y ahí se mantienen en ese vicio. Vamos a hacer algo gracioso. Eso yo lo decía en un space cuando tomo el pelo. Seguimos, sí, paramos. No, así tal cual, así Claro, mismo. No, no, por es eso. imposible. Y finalmente es lo que te digo, o sea, si empezáramos el programa o nuestros programas informándole a los que nos van a ver que tenemos un chisme bomba, te aseguro que tenemos, bueno, virales. Hay que Virales. culturizar bastante, como mencionas, entre la idea de educación, la historia, la cultura, tanto el chisme es bueno y divierte, no lo vamos a negar, porque obviamente es bueno y divierte, pero de vez en cuando no es la vida, señor, damas y caballeros, no es la vida. Y ni el chisme, ni las cosas escandalosas, hay que buscar de verdad esas vías de comunicación, esas vías de fortaleza, de que son los ciudadanos de verdad. Hay algo muy importante que siempre dice Laura de Rosa, nuestra gran amiga Laura de Rosa. Los ciudadanos somos los mandantes, Narda. Somos los que mandamos. Y Sí. hasta que no lo entienda cada uno de los ciudadanos, desde la persona más humilde
hasta la persona que tenga más. O sea, nosotros somos los mandantes. Pero si tú mismo no te lo crees, ¿cómo carajo vamos a luchar contra eso? Así por, es. Por eso Noel se arrecha y se obstina y manda a todo el mundo para el carajo. A mí me encanta Noel. Como absolutamente toda la razón. Que de hecho yo ya llevo como semana y media, yo creo que lo tengo fastidiado, porque yo ya te he mandado a tanta gente para el carajo, porque yo digo, ya me cansé. Estoy obstinada. Claro. O sea, ya son casi 3 años de que, y más cuando vienen con el tema, los temas, por los únicos temas por los que pueden cuestionar a Franceschi, porque Franceschi fue comunista. Yo, ay, Dios mío. Pues entonces todos hemos sido socialistas porque todos votamos por socialista. Yo no voté por Chávez. Pero todos votamos por socialista. Pero en algún momento votaste por Copé o por AD. Y eso es socialismo. Eso es socialismo. Así lo que pasa es que de verdad todavía no... El doctor Franceschi hace 40 años dejó el troquismo, abrió y vio, y él mismo ha dicho, esa fue mi etapa de estupidez. Ay, por favor, todos tuvimos esa etapa de estupidez, perdónenme. Pero por supuesto. El que esté libre de pecado de toda esta situación, porque los responsables... Con vergüenza, te digo que yo trabajé en la campaña de Capriles. Y cada vez que oigo la amarga canción de Hay un camino, siento que me hierve la sangre por dentro. Bueno, no voy a decir el nombre de nuestro gran estimado que también nos colabora en nuestros programas, pero es una persona muy especial. Empieza por W. Él sabrá quién es. Un ingeniero demasiado bello, nuestro niño hermoso. Acuérdate cuando nosotros hemos compartido esas historias tan terribles y avergonzosas, cuando, por ejemplo, yo con esa cara, con esa sonrisa, que a mí me dicen que tengo una sonrisa de cocodrilo porque tengo la boca muy grande, Dios mío, cuando estaba votando aquí en esta cosa del 16 de julio aquí en Bogotá, que hice una cola de 4 horas y pico. Yo también la hice en Panamá, la hice. Y me toman la foto así toda rozagante, y yo mandé a traer de Venezuela la camisa de nuestros muchachos del 2017. Ay, no, por favor. No, no, no. En serio, repito, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ya está claro. Bueno. Y ya está bueno. Claro. Y es que finalmente, sí, a ver, vamos. Todos hemos sido tan estúpidos que nos creímos el cuento de Leopoldo y Lilian gritando en Rojo Verde. Y que debemos ser responsables. ¿Recuerdas cuando te dije que los padres se deben revisar, hacer una autoevaluación? Todos debemos hacernos una autoevaluación. Y todos somos responsables de esto. Así es. Todo lo que ha pasado en Venezuela por no abrir los ojos. Mira, no solamente Noel desde 2002 o 2004, cinco, yo no me acuerdo, pero ha sido contundente en su narrativa, en su posición. El doctor Franceschi ni siquiera firmó la constitución siendo constituyentista, ni siquiera la firmó, chica. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de que esto haya calado y haya llegado hasta donde ha llegado? Nosotros también. Asumámoslo y hagamos el trabajo. Mientras haya vida, hay esperanza. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Así es. Y tenemos que dejarle un mejor futuro a los niños. Así de sencillo. Así es. Bueno, este programa ha estado excelente realmente. Nos quedó un tema pendiente que de alguna manera lo fuimos como dejando a un lado, porque realmente igual son temas que sabemos que no podemos tocar a profundidad, porque así como dijo nuestro querido Jaime, podríamos pasar aquí una semana y media, dos, tres, o hasta cinco, hablando, sin parar. Pero de igual forma, no es menos importante, obviamente, porque es una situación que igual preocupa mucho, y es esta legalización que se está haciendo en diferentes países para interrumpir un embarazo. Y esto, Joana, veo que, por ejemplo, Argentina lo permite hasta la semana 14,
pero Colombia hasta la semana 24. Y aquí en Chile quieren hasta los 9 meses. Entonces, realmente el ciudadano, el ser Narda, humano, en tiene Estados que despertar Unidos, porque nos estamos convirtiendo en asesinos. Narda, en Estados Unidos están hablando hasta que en el momento que estén haciendo, en ese momento el bebé hasta podría, interrumpírsele la vida. Mira, ese tema, además de polémico, delicado, complejo, Sí. porque en la mayoría de las legislaciones están tres causales. El primero, por violación. El segundo, por si la madre está en peligro su vida. El tercero, si el bebé o el feto tiene ciertos problemas, Malformación. ciertas deformaciones o problemas que lamentablemente sean como irreparables. Hay muchas cosas que se podrían hablar. Nosotros, tú sabes que, y las personas que conocen a los repúblicos somos pro vida, ¿sí? Pero al ser pro vida no es cerrarnos completamente y poner una barrera en el diálogo, en el debate y en la lucha, en llevar a un mejor término esas legislaciones, estemos donde estemos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de violación, mira, hay una parte que, y te digo, estadísticamente, eso sí lo averigüé, estadísticamente la interrupción del embarazo por parte de violaciones se da más o menos como en un 5% por violaciones. Imagínate todo el resto de por qué se hacen interrupciones, ¿ok? Entonces, vámonos a ese 5% de lo que son las violaciones, que se pueden hablar, que se pueden legislar, que se podría llegar nosotros siendo pro vida a un buen debate, que no te podría decir en este momento cuál sería la conclusión, porque yo lo he hablado en muchas oportunidades, que por ejemplo, como psicóloga, se podría trabajar con la madre si llega a quedar embarazada y fue violada. No es para obligarla a tener ese bebé. Simplemente, si tú no quieres ese bebé, tú lo puedes dar a una adopción, porque hay muchas mujeres que uno, o no pueden tener hijos, o se les pasó el tiempo y no pudieron tener hijos. Bueno, sin fin de cosas. Y la complejidad que hay también para adoptar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pero ¿cómo obligas tú a una mamá que le recuerde, no solamente cada rato esa violación? Pues con trabajo es apoyar psicológicamente, apoyar médicamente a esa mamá, porque ese bebé que se gestó no tiene la culpa, nada. No tiene Claro. culpa. Pero entiendo también, pues, argumentos que ellos manifiestan, los que entre comillas son pro-choice, que los pro-choice por su elección. Entonces, entiendo un poco eso, pero no lo comparto. Pero no porque no lo comparte es que me voy a volver enemigo de ello y volverme a Claro. la esperanza de que no vamos a poder debatir y compartir esas ideas. Las cosas se pueden hablar, todo se puede solucionar hablando y llegando a los, al menos a un punto medio donde las partes de verdad no se sientan vulneradas ni por un lado ni por el otro. El hecho de que tanta promiscuidad que hay, de que desde muy jóvenes no se cuiden. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no se corta las trompas? Sí, esa es una solución, pero es una solución que yo como psicóloga y hasta como mujer se la vería a una persona adulta, ¿no? Y que de repente Claro. no le gusten los niños o ya haya tenido niños. Pero, señores, otras personas han mencionado que es que los métodos anticonceptivos no son 100% efectivos y entonces, ¿cómo me van a obligar a mí a tener un bebé si yo de verdad?
No es por irresponsabilidad o porque sea promiscuo o promiscua, es que o mi pareja quedó embarazada o yo quedé embarazada. No, señores, el efectivo o se pone en doble gorrito o se pone en un gorrito, ese es uno de los más efectivos. Lo que pasa es Claro. que, mira, en nuestros países y tanto machismo, porque eso sí, no es porque yo sea feminista, no, soy femenina, no soy feminista. El hecho de que, porque es que yo no siento, no, váyase para el carajo. O sea, qué pena, qué pena. Me da mucha pena, pero no. Porque si te cae mal la inyección, porque lo que tiene la inyección, pues te daña el metabolismo, te hace sentir mal, o los parches, o las pastillas, bueno, X, oye, porque hay muchas, muchas mujeres que de verdad pues son responsables y hacen su planificación y se cuidan, pero obviamente en esas planificaciones sí no son 100% efectivas y hay algunas que han quedado embarazadas. Y entonces si no es porque económicamente no pueden más, o porque no quieren, o porque ya tienen suficientes hijos, en fin, sí. Pero amiga, o sea, busque toda la forma habida y por haber, y una de las mejores es el gorrito, cariño. Y Claro. si son muy potentes en el acto sexual, tanto el hombre como la mujer, Dios mío, porque tanta pasión, pues póngase doble gorrito. O sea, punto y final, pues. No Sí, creo que si no quiere aceptar las consecuencias de ese acto, no lo haga. dudo que el doble gorrito se le vaya a romper. O sea, ahí de verdad. Eso sería muy mala suerte, en serio. Sí. Pero sinceramente son muchas cosas, Narda. Entonces, te repito, es complejo, es polémico, la fe también tiene que ver allí, pero hay mucha hipocresía de muchas partes, tanto de la propia fe como de las propias mujeres, como de los propios hombres. Y te repito, si hay algo que se le olvida a muchos, porque no estamos hablando ni siquiera desde el fundamento filosófico de Gustavo Bueno, sino que lo estoy tratando de traer a la realidad como lo puede entender cualquier mortal. ¿Ok? Me explico para que no sea muy enredado esta opinión. Y es que, si doble gorrito, me acabo de acordar, si doble gorrito no le funcionó o no le funciona, señores, el 101% efectivo, pues no tenga sexo hasta tanto no esté seguro de no querer quedar embarazada. Así de sencillo. Pero son cosas que de verdad, te repito, la persona menos responsable cuando llega una vida es ese bebé que está en esa barriguita. Así Y es. él no tiene voz. A él nadie lo defiende. Él no dice, ay, pero por favor déjeme vivir porque es que voy a tener un futuro así asado, porque como en mi camino tengo proyectado esto. Y no tiene voz, no tiene voz. Jefferson dice por aquí, pero que adopten el celibato, por lo menos, para evitar ese tipo de cosas. Así de sencillo. Definitivamente sí. Definitivamente sí, y volvemos a, o sea, hay un punto en esta circunferencia donde te vuelves a encontrar con la destrucción del núcleo familiar, la destrucción de la vida, la destrucción de que podamos de alguna manera reproducirlos como seres humanos normales. Entonces, bueno, como para también ponerle un poco más de caldo a esto, entonces ahora queremos hacerlo como por libertad. Es que se me va a dañar el cuerpo. Entonces, no quiero. Y esa no puede ser una opción, definitivamente. Hay que tener un No, poco de Marta, por conciencia. Dios, hemos visto, y tú sabes que lo hemos visto, una señora creo que tenía una franela súper orgullosa cuando este tema estalló aquí hace 2 semanas, aquí no, perdón, en Estados Unidos, con esto de la supuesta filtración a la Corte Suprema. La tipa aquí con su franela orgullosa creo que decía que tenía 27 abortos, 29 abortos. Se me salió Wow. la palabra, se me salió la palabra. Pero bueno, como ya estamos terminando, no importa. Orgullosísima de sus veintitantas interrupciones. Ah, no, ya va.
sinceramente. No, no. Tienes que ser muy enfermo para eso. Tienes que tener No. una. O sea, no tienes que tener sangre en las venas, realmente. No, 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 no. Pero bueno, es un tema que es mucho más extenso. Lo tocaremos en otro punto, te volveré a invitar. Ha sido excelente este programa. Les recomiendo a todos que lo vean. Me imagino que muchos lo van a poder ver ya el día jueves en YouTube. Creo que lo vamos a poder subir a la otra plataforma porque ya tenemos poco más de una hora y media. Así que no me queda más que darte las gracias por acompañarme hoy y bueno, espero que este sea el primero de otros programas juntas. Que nos dejaron hablar, por fin nos dejaron hablar, porque siquiera cuando empezaste a asistir nos dejaron hablar a las dos. De verdad, Así es. nada, muchísimas gracias a las personas que nos vieron, que nos acompañaron. De verdad, muchísimas gracias. Yo vi a mi hermanito Esteban Figueroa, que por favor, repito, sí. Carlitos también entró por ahí a saludar. A Jefferson, que compartió mucho con nosotros, y bueno, las personas Jefferson nos que apoyó todo el programa, buenísimo. Un saludo. Mayala, Vilasmil, Mora Flor, bueno, en Alejandra fin. Gutiérrez también está por ahí. No me deja subir más a las personas que nos acompañaron, pero de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos de verdad que no lo tomen esto como fe, tómenlo, es como un ejemplo de que seamos evangelizadores, de que compartamos los contenidos, de que si ustedes ven y las personas que nos ven, ustedes hacen un Twitter. Mire, créannos que nosotros compartimos, retuiteamos, no solamente en Twitter, en Instagram, en lo que sea. Etiquétennos en las Exacto. redes. Es muy importante, A ¿verdad? Que compartir toda la información porque es importante de verdad hacer llegar esto a más y más personas. a nosotros no nos gusta mucho la palabra empoderarse, pero si, por eso hablo justamente del poder ciudadano, que el ciudadano entienda que tiene un poder y tiene el poder de la voz, el poder de la acción, el poder de exigir, porque no es solamente ir a, en el caso de Venezuela, 20 años perdiendo ya un papelito, metiendo ya a votar, no, no. Eso no es elegir, mi estimado. Hay que hacer muchísimas más cosas. Y las personas Así que es. están dentro de Venezuela no pueden hablar como podemos hablar los que estamos fuera. Así que tenemos que ser su voz. Así es. Bueno, yo un millón de gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Dándole a todos las gracias por estar aquí y recordándoles que pueden apoyarnos para seguir sacando este contenido que de verdad queremos que lo vean cuantas veces sea necesario. Hay programas súper interesantes que pueden verlo muchas veces, compartirlos con sus familiares, con sus amigos y apoyarnos a través de patreon.com/repúblicos para que nos apoyen y podamos seguir brindándoles todo este contenido buenísimo. Y van a tener programas espectaculares, así que búsquenlos. Igual en nuestra página web. Estamos en repúblicos.org y ahí en la página que hay mucho contenido también que les puede ser muy útil, van a conseguir ese link que los va a llevar a Patreon. Así que, Joana, despídete para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Y solamente quiero recalcar sí lo de Patreon, Narda, porque quisiera que la gente entendiera que esto no es mendigar, que así como ustedes ven justamente todos esos canales que tienen patrocinantes, que tienen financistas, que tienen inversores, que tienen propaganda, es triste de verdad ver nadie sabe el sacrificio que Narda hace para poder sacar punto de inflexión. Nadie sabe todo el trabajo que hay, repito, detrás de cada programa, de cada cosa que se hace en Repúblicos TV. Y no es precisamente un dinero para las cabezas de Repúblicos. Es un dinero para el equipo que trabaja en Para esto. el equipo de producción, que es el que finalmente Es un afina todos los programas. equipo para el trabajo de producción porque es mucho trabajo. Y repito, las cosas son pagas. Y de verdad, es algo que usted está haciendo y aportando para su país. Ahorita no podemos aportar e ir a invertir en Venezuela porque le estamos dando dinero a un narcoestado. Por lo menos tenga esa pizca de voluntad de que está ayudando a esta lucha porque tenemos una fuerte batalla cultural en esto, Narda. Esto es lo Así más es. importante.
esta batalla cultural para que el día de mañana sea mucho más fácil llegar a cada rincón de Venezuela, porque ojalá Así es. nosotros tuviéramos hasta más dinero para poder dar siquiera un teléfono a cada un repúblico de cada estado de Venezuela para que pueda llegar a esos barrios, a esas urbanizaciones, a esos pequeños, a esas pequeñas veredas que no tienen estas oportunidades de vernos, de verdad que nosotros pudiéramos hacer tanto si de verdad nuestros Así es. compatriotas nos colaboran. Así es, así como dice Daniel, así el valor de un café. No te tomas ese café en este momento, Bueno, pero nos apoya. aunque vamos a decirlo, el plan mínimo de nuestro Patreon son $5. Ese es el plan mínimo. Así Así que de verdad no cuesta nada, no cuesta nada, de verdad. Son $5 mensuales ese plan mínimo. Hay otros planes, pero de verdad nos gustaría irle y de verdad nos ayudarían también a hacer cosas especiales para esas personas que están en Patreon. Así es. Bueno, Joana, que Dios te bendiga. Gracias. Te mando muchos besos y bueno, hasta la próxima. Así es. Besos para todos. Cuídense mucho y bendiciones. Nos vemos mañana en Políticamente Incorrectos. Así es. Mañana nos vemos por allá. Chao. Bye. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.